En supuesto de que no valiera el argumento y todas las pruebas que ustedes presenten y te lo dejen fuera toda la temporada, ¿qué va a pasar con Rubens? ¿Se queda en el equipo? ¿No se queda? No sé, viendo el peor Y escenario. me tendría que hacer cargo de la situación, ¿no? Lo traje a Rubens, un jugador del calibre de él y demás, me tendría que ir yo con él también, literal, porque no puedo ser menos. No, son cosas que yo las veo así. No sé si está bien o mal lo que digo. Si actúa la comisión disciplinaria sobre las pruebas, sobre las evidencias, sobre el sentido común, no sobre el pasado. Van a ver que no es una jugada artera, no lo es. Ni siquiera tiene la intención de ir a cortar la jugada, no, para nada. Entonces, si acá el primer responsable de todo esto soy yo, entonces no sé qué es lo que vaya a pasar, tengo que hablar con Francisco, ellos ya tienen los videos, tienen las pruebas, tienen un montón de información que la pueden pasar. Y esto no es con el afán de defender a alguien, sino de que las cosas sean como deben de ser, que no entre ni la pasión, ni el fervor, ni las camisetas, porque esto no es personal, y mucha gente lo está haciendo personal, que me parece que el pasado lo condena a Rubén, sí, es una realidad, nadie puede discutir nada, pero cuando uno tiene la posibilidad de traerlo acá, habla con él, él se expresa, él quiere cambiar esa realidad. Vino acá a jugar al fútbol, a disfrutar, a aportar lo mejor que tiene. Y así lo ha demostrado en los partidos anteriores. Yo me siento tan responsable hoy como Rubens de esta situación.